diz a ele aqui. Sim, ela não pode ser. Disse-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade que sem ela não há paz, não há beleza, só tristeza, melancolia aqui. Não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois ame nos beijinhos a nadar no mar, do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Os abraços são de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que pra acabar com esse negócio de você, onde de mim não quero mais. Esse negócio de você viver sem mim, que pra acabar com esse negócio de você, onde de mim. Caramba, mi amor, caramba, lo bello que hubiera sido. Ustedes se saben eso. Sí. Sí. Está por allá arriba. ¿Cómo llegaste a Brasil? Wow. Porque te enamoraste de alguien. Mira, me enamoré de la música que hacía mientras hacían los doblajes de música de novelas brasileñas en una empresa llamada Videovoces, etcétera, aquí. Uh-huh. Y yo era operadora allí, yo grababa las voces de los actores que hacían doblaje. Entonces, bueno, mientras se hacía el tipeaje y todo lo demás, escuchaba la música y me enamoré inmediatamente. Dije, no, esto es lo que yo voy a cantar y empezaste ahora a falar. Falei. ¿Ah? Sí, sí. Bienvenido, Ángel. Encantado de estar aquí, encantadísimo de estar aquí al lado de dos mujeres tan hermosas y que cantan tan lindo y ante una mujer que admiro tanto, además. Ay, como gracias. Usted. Gracias, gracias. No, dime tú. Como tú. Lo que pasa es que yo soy muy... Y eso que soy oriental. Que no, pero vale, chico, ¿y entonces qué te pasó? No sé. Pero vale, chico, estoy aquí mirando a las muchachas. Los orientales no pueden decir usted. No podemos, no podemos. Eso es más de los andinos, pero yo soy oriental, así que te voy a tratar, te voy a tomar la palabra. Claro, claro. ¿No ves que después de que mi papá se convirtió en el tío Simón, entonces yo soy la única que no tiene tío Simón? Es que tú eres la prima de Venezuela. Entonces ahora soy prima. Claro, muy bien, la prima Betsy Mar. Prima. Mira, qué chévere que estamos aquí. Sí. Sí, la verdad, mira, que este espacio es para esto, para compartir la música que tanto nos gusta, ¿no? Y, uh-huh, y además la gente disfruta viéndola. Entonces, ¿llegaste a Brasil trabajando en doblaje como locutora? No, yo grababa las voces, luego hice doblaje un tiempo. Y después hice lo que es las transmisiones del portugués al español para que se doblaran acá. Ajá. Se doblaran acá en Venezuela y en México. Y bueno, me metí en esa música desde los años 90 aproximadamente. Claro, la música brasilera y todo Brasil tiene esa particularidad que lo agarra a uno y después para salir de ahí cuesta mucho. Y de verdad que sí. Y de verdad y que no sí. Me quiero salir tampoco. No, yo tampoco. Yo tuve la influencia y ahora... Tú cantas perfecto. Esa es mi influencia. ¿Pero hablan portugués? Mi mamá lo habla. Yo lo entiendo, mas no lo hablo todavía. Ah, ya. Pues yo no lo hablo. Sí. Aunque digo falei, yo no hablo nada. La canción por la que tú conociste Brasil. O sea, ¿qué te llevó a Brasil? ¿Cuál fue ese sonido? Mira, el sonido de Viramundo. ¡Viramundo! Viramundo, sí. Eso era yo. Sergio Méndez... Sergio ¿Y su Mendes, Brasil? 60, 70, ¿y todavía su Brasil suena? ¿Qué? 66. Sí. Yo no había nacido. Que yo recuerde, porque nadie se acuerda el día que nació. Es porque te lo dije. No. Pero tú no te acuerdas. Tú no te acuerdas, claro. ¿Cómo decía Viramundo? Ajá. La 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 la
música. Uno se quisiera saber todas las letras, ¿verdad? Wow, sí. De todas las canciones. ¿Tú no te acuerdas nada de eso? No, de eso no. Yo soy de Víctor Drija para acá. ¿De qué? De Víctor Drija. ¿De Víctor Drija? Oye, no ha venido Víctor Drija, tenemos que invitarlo seriamente, porque ya lo hemos mandado a invitar, pero tenemos que invitarlo seriamente para que venga para acá. ¿Y tú? Música venezolana, pero también música bailable. Sí, bueno, lo que pasa es que yo mi familia es todo un caos musical. ¿Caos? Caos, pero caos del bonito, ¿no? Ajá. Porque mi mamá es cantante lírico y yo soy cantante por mi madre, que me adoctrinó para que fuera cantante. Pero mi papá, que no canta ni el bingo, pero se la pasaba escuchando a Lavillo, los melódicos, la Orquesta Aragón. Héctor Lavoe. Héctor Lavoe escuchaba a mi hermano. Yo fui la equivocación o el pelón, como dicen en Oriente. Yo tengo tres hermanos mucho mayores que yo y después vine yo. Ajá. Entonces yo viví una época que no me tocaba vivir, que era los 80. Y entonces escuchaba por mis hermanas Guillermo Dávila, Karina, Franco de Vita, Ilan Chester, y por mi hermano Oscar de León, Héctor Lavoe, Juan Luis Guerra. Entonces, yo siempre he dicho que soy el tipo con el iPod más caótico del mundo, porque yo escucho Metallica, y si lo tengo en aleatorio, después suena Pastor López, y después suena el ensamble Gurrufío, y después suena... Pero ellos no saben. ¿Ah? Ellos no saben que están uno al lado del otro. Exactamente, pero yo puedo escuchar cualquier tipo de música. Siempre he dicho que la música, mientras se haga con cariño, claro, bienvenida sea, ¿no? Y he escuchado mucho Sergio Méndez, pero ya como que de Sergio Méndez recientemente, en 2005, sacó un disco con nuevas versiones de sus temas y yo me enamoré. ¿Qué te acuerdas de las canciones que tu mamá ensayaba, líricas? ¿Qué te acuerdas? Mira, muy poco, pero me ha tocado cantar muchas Ave Marías con ella, por ejemplo. Ah. Me tocó muchas veces cantar en bodas Ave Marías, yo acompañándola y ella cantando, o cantando los dos. Me tocó muchísimo. Y también mi mamá, a mí me gusta mucho, yo soy padre, y tengo una bebita de 2 años, y yo arrullo a mi hijita con las canciones con las que me arrullaba mi ya, mamá. Ya, yo te iba a decir, no, bendígame, padre. Yo decía, yo nunca había visto un sacerdote así tan moderno. Yo soy padre. Pero soy papá de Mariana. Yo soy padre. Yo soy padre. Bueno, mi hijita se llama Mariana y tiene 2 añitos y yo arrullo a mi madre, a mi hijita con las mismas canciones que me arrullaba mi mamá. Por ejemplo, mi mamá me arrullaba con una que decía, si de noche ves que brillan titilantes las estrellas, no es que brillan, no es que brillan, es que así se besan ellas, es que así se besan ellas. Y entre eso, un montón de canciones más. Muchas gracias. Si una nube vierte perlas, no es que llora, es que sube. ¿Te la sabes? Si una nube vierte perlas, no es que llora, es que sube, es que sube. Y en el aire siente el beso de otra nube, siente el beso de otra nube. Eso es una belleza. Hermoso, hermoso, hermoso. Hermosísimo. Yo cantaba esa canción en el coro del colegio. Y mi papá, tengo que contarlo, se acostaba en la hamaca, bueno, mil veces, ¿no? Y cuando me veía pasar así de lejos me decía, muchachita, negra, china, vente para acá. Entonces yo iba, ¿qué, papá? Me decía, cántame la cancioncita. ¿Cuál, papá? La de las estrellitas. Y yo me acuerdo parada... Parada así como, porque uno cree que en el coro, como uno lo paran así, uno tiene que cantar así, ¿no? Y yo me paraba firme y le empezaba, si una nube vierte... Y él así, qué bonito cantas tú, hija, qué bonito cantas tú. Ay, chico. Yo después no canté nada, sino... Pero esa canción me acuerda de eso, sí. Tan hermoso. Qué lindo. Menorita, mi hija, de hecho, mi mamá siempre me cantaba 3 canciones, esa y 2 más. De hecho, había una que era como un aguinaldito que se llama Duérmase, niño. Y tú se las cantas a tus hijos. Se las canto a mi hija, pero lo gracioso de la cosa era que mi mamá me cantaba 2 y yo me empezaba a dormir, ¿no? Y me quedaba dormido. Y mi mamá creía que yo estaba dormido y se iba, y yo le decía, dormido, me falta una, mamá. La ñapa.
Y bueno, así es mi hijita. Mi hijita tiene 2 años, apenas está aprendiendo a hablar o a lucear algunas cositas. Pero cuando yo no le termino de cantar las canciones, me dice, papá, papá. Así como que, vuélvete que no me he dormido todavía. Ángel y Constanza también son compositores. Esto no queda aquí, es que son cantantes nada más. Y tú ya estás trabajando tu propio repertorio y es lo que tú estás entregando en tus conciertos. Así es. Sí, es decir, tú te entrenaste y te aprendiste todas las canciones que tu mamá quiso, pero tú agarraste y empezaste a escribir tus propias canciones. Cuéntame. Sí, por eso tuve mucha influencia de la música brasileña. Eso se nota en lo que es Constanza Liz como cantautora y pues de la música venezolana también, latinoamericana en general, ¿no? Y bueno, eso fue desde los 15 años he venido componiendo. Y ya desde hace 2 años es que como que concreté el sonido que quiero proyectar. Y bueno, es un compendio de pop fusión pop, influenciado por la música brasileña, música venezolana, jazz, un poquito de todo por allí. Lo ¿Y que tú sale. Puedes regalarnos algo de lo que hayas escrito, algo has hecho? Sí, algo has voy a hacer un poquito a capela, que por allí está el tema rodando y lo pueden escuchar vivo. Suelta ya el temor, vive la pasión que nace en ti, cree en ti. Toma ya tu voz, sigue la intuición, recibirás lo mejor de tu emoción. Uy, con esa voz. Bueno, te felicito. Qué bonito agregarle a nuestro repertorio venezolano o hecho en Venezuela canciones nuevas con tu voz nueva. Tú eres compositor de un tema extraordinario que nadie se puede imaginar. Un éxito de guaco. Sí, bueno, eso uno fue... que baila Shakira con Piqué, le metiste ahí toda la revista Hola, Rocotopochón. Bueno, sí, lo más cómico de eso es que uno de los grandes compositores de los últimos 10 años de Guaco es José Alfonso Quiñones. Yo estudié con uno de sus hijos, con Joaquín, y él tenía años, yo iba para su casa y me sentaba en el piano a cantar canciones mías, él tenía años diciéndome, vente para mi casa, vamos a componer juntos. Ven, que a mí me gusta mucho tu música. Y yo siempre como que lo había como que dejado de lado. Pues yo iba a hacer trabajo con Joaquín, pero no concretaba nada. Un día él me escribe por WhatsApp. ¿Qué estás haciendo? Y yo, nada, vente para la casa con tu guitarra. Muéstrame qué estás haciendo. Llego yo y le muestro el pedacito, porque yo tenía, yo había comenzado, yo quería poner a bailar Piqué con Shakira algo. Y entonces vino la idea de la canción y entonces me dijo, no, este tema no es tuyo, este tema es para Guaco. Guaco está terminando disco, no sé qué, y este tema le ha encantado a Gustavo, se lo pasó, y al día siguiente, como a las 11 de la noche, me llaman, yo estaba acostado, y me llaman, aló, sí, buena. Bueno, mijo, te llama Gustavo Aguado. Gustavo Aguado, el de Guaco. Sí, para decirte que tengo 2 horas escuchando la canción tuya y no me la quito la cabeza, va a tener nuevo disco. Yo, ¿qué? Esto no puede ser, o sea, primera canción mía, está en una canción, que está en un disco de otro artista o cualquiera. Y bueno, vamos, y es Guaco. Vamos a escuchar una versión en 4 nada más de Ángel cantando Baja. Baja, 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 que esto lo baila Piqué con Shakira y lo baila Pitbull con Paulina. Lo goza la chiqui, el gordo y la flaca toda la semana. Y esto que te traigo con Guaco, lo menea y lo con sus muchachos. Baja, 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 y agacha y ataca, get down hasta abajo, hasta la madrugada. Baja, y por ahí van los tiros. Cuando las ganas se juntan, todo lo que pasa es bueno. Ya regresamos.